Hola, muy buenas. ¿Qué tal compañeros, compañeras? Espero que estén bien, como siempre. Eh, tenemos algo pendiente en YouTube que no había caído en eso, se me había pasado completamente. Y es eh, las preguntas que había hecho en la pestaña de comunidad. Tenemos 77 votos de personas que, que, bueno, que optaron por sistemas mecánicos, sistemas abiertos y estrategia de ruleta gratis la que ha ganado obviamente eh, ha sido la de sistemas abiertos vale eh, vamos a ver los comentarios ver los comentarios sistemas abiertos para tomar diferentes decisiones a la hora de apostar irene sistemas abiertos también Sonia, sistemas abiertos pues la verdad que la mayoría que ha respondido ha elegido eh, lo que es eh, esta clase de, de método para jugar, ¿no? Sí. Este, es un método bastante interesante, sabemos que los sistemas mecánicos la mayoría se caen. Cuando jugamos una martingala, por ejemplo, o un sistema de Fibonacci, eh, si estamos determinados... Mucho tiempo vamos a perder, obviamente. Se ha comprobado que los sistemas mecánicos a la larga te, a la larga te hacen perder. Este, y nada, aquí había optado yo por una estrategia de robleta gratis. Este, de todas maneras, iremos colocando estrategias. Hay varias estrategias gratis en el canal, obviamente, eh, están en los vídeos. Eh, comento de estrategia gratis porque lo demás está en, en esta zona de comunidad lo que es este lo que es la membresía del canal que es que estamos hablando que son 9.99 al mes y tienes una cantidad de vídeos para, para poder ver y entender como juego porque si bien yo tengo eh, la estrategia que juego de frecuencias de ruleta. Es una estrategia modificada por mí, una estrategia de grandes jugadores, eh, el cual, bueno, yo la juego diferente en cortos periodos de tiempo y, y de esa manera es como la, la utilizo. Este, en la membresía del canal tenéis eh, varios vídeos de diferentes análisis, ¿vale? Y también tengo varios vídeos de, de frecuencias de ruleta. Este, pero nada, lo que interesa a la comunidad, por lo que veo, es eh, sistemas abiertos. Podríamos jugar algunos, por ejemplo, ahora que se me ocurre, hay gente que lo conocerá, es uno de mis sistemas que, que bueno, lo uso, eh, los números en sí, los uso mecánicamente. ¿Vale? Pero es un sistema abierto el cual podemos apostar cuando se estén dando las tendencias. ¿Vale? Luego podemos tener un seguimiento de seis cenas, eh, se puede jugar infinidad de cosas. Así que nada, vamos a al casino. Vamos a buscar eh, lo que es eh, una ruleta demo. Aparte para que la conozcáis también. Vamos a hacer una sesión. Si necesitáis eh, donde donde saber, acá tenemos las ruletas diferentes, acá tenemos para probar multi para probar, tenemos varias para probar, ¿ok? Si necesitáis eh, lo que sea podéis escribirme al, al correo, ¿vale? Ahí os puedo estar enviando a, a que veáis estas ruletas. Bueno, tenemos acá, eh, esta es una ruleta virtual, solo se ve el tablero, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver la ruleta. Bueno, a ver, vamos a ver un momento, vamos a ir de nuevo a inicio, vamos a poner otra que, que la podamos vale, ver. Esta no está tan, tan mal, esta clase de ruleta no está tan mal, hay una, una imagen de un croupier de la croupier ustedes lo pueden ver parece que fuese real pero no es real vale pero para probar suerte acá tenemos la ruleta podemos apostar vamos a empezar por 16 en el paño 16 en el paño vamos a ver el historial primeramente bueno el problema que tenemos acá es que necesitamos historial así que vamos a colocarle y vamos a tirar vamos a dejar que salgan números porque de esa manera podemos ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Si vemos que tenemos los números de 16 en el paño, varios números, podemos jugar a esta clase de sistema, que es un sistema abierto. Y si no, podemos jugar a, a lo que es este, las, las, las columnas, ¿vale? Vamos a repetir nuevamente, vamos a dejar que, que salgan bastantes. Esta es una ruleta demo. La rueda demo está muy bien para practicar, para jugar por diversión. Ahora quiero ver dónde está el historial. Tenemos el 18, el 19. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está el historial. Acá está el historial. Vamos a seguir. 16 en el paño es una estrategia de mi autoría, que ha sido creada hace tiempo, una de, de mis primeras, de mis primeros experimentos en el mundillo. Este. Y bueno, este. Ha sido una, una estrategia a la hora de jugar bastante rentable para mí. Eh, si bien yo tengo 16 números, que son 16 números ahora lo ve, los veréis, son 16 números fijos pero no juego en todos los tiros tampoco vale el historial lo podéis ver aquí vamos a ahí va el historial, en principio no tenemos mucho tenemos que tirar unos cuantos números para poder tener un un historial que, que nos permita jugar ¿vale? Vamos a, vamos a ir probando para que veas cómo lo hago. Vamos a ir probando columnas. Vamos a ver qué posibilidades hay. Bueno, tenemos el acá. Tenemos esta seisena, por ejemplo, 18 y 19. Después tenemos el 33 y el 36, aquí y aquí. Y son dos seisenas que podríamos jugarla. Vale, 18 y 19. Vamos a ponerle aquí. A una seisena y vamos a ponerle a la del 33 y el 36, y de esta manera la vamos a seguir. Pero bueno, vamos a deshacer, vamos a quitar esta ficha de acá, vamos a ponerle como es 2 y 2, y vamos a seguir esa, esa escena. El juego se trata de seguir la seisena que se ha dado, si ha salido un número al lado de otro, en este caso ha sido en una seisena, en este caso ha sido el número al lado de otro, pero eso da un poquito igual, el tema es seguirla, ahí hemos ganado, hemos seguido la seisena y hemos, hemos ganado, vale ahora eh, podríamos buscar la seisena del 33 y 36, vamos a borrar esto es un seguimiento de, de seisena cuánto le he puesto vamos a poner una fichita más grande Voy a poner la del 2 ahí está bueno este es, un, este es un sistema abierto tú puedes hacerlo eh, puedes seguir las seis o simplemente jugar a seis cenas que no se hayan dado esa es otra opción vale por eso se trata de, de esto que es un sistema abierto, tú lo puedes modificar, lo puedes arreglar y puedes jugar eh, como quieras. Es un sistema que los sistemas abiertos se adaptan a, a cambios, se adaptan a tendencias, a cosas que están ocurriendo en el juego y por eso se llama sistema sistemas abierto. ¿vale? Ahora tenemos el 2. El 7, vamos a seguir aquí con esta seis cenitas. Eh, hay un montón de juegos en el tablero. Ahora mismo estamos jugando en lo que es el tablero. Eh, vosotros sabéis que a mí me gusta jugar en sí, en lo que es los sectores de la ruleta, pero en esta, en esta ocasión, en esta clase de sistema abierto, estoy jugando en tablero. ¿Vale? Ya 16 en el paño, eh, se trata de varios sectores de la ruleta. Vamos a agregarla aquí, vamos a duplicarlo y ahí lo mantenemos. <coughs> 16 en el paño, se trata de, de diferentes jugadas en, <coughs> en lo que es este, de los sectores. Ahora vamos a implementarlo para que, para que lo veáis. Y bueno. Este, había salido la seisena que estábamos buscando perfecto ya como hemos cobrado lo quitamos <coughs> podemos buscar los números de 16 en el paño lo tenemos aquí tenemos el 2, el 7, el 18 y más acá tenemos el 18 vale ahora mismo vamos a implementarlo porque hace tres tiros que nos salen los números de 16 en el paño

Si vemos que acá, por ejemplo, tenemos el 18, luego tenemos aquí que se ha dado en tres veces, y bueno, vamos a buscarlo por tres. Tenemos uno, dos. Bueno, eh, tal vez es muy pronto la apuesta ahora, pero bueno, vamos a buscarlo por cuatro tiros más. Vale, lo vamos a buscar en seis tiros. Ya vamos dos, lo podríamos buscar en cuatro tiros. Vale. Y vamos a darle a ver qué tal. Estos números, si lo veis en la ruleta, están en diferentes partes del, de los sectores. Y, y lo juego mayormente cuando eh, se están dando la, las condiciones para jugarlo. ¿no? Ha salido el 4. El 4 está muy cerca del 2. Aquí está. Bueno, lo mantenemos a la puesta. Un tiro. Este sería el segundo. estos números están fijos, yo a veces los muevo, por ejemplo, muevo el sector, a veces agrego el 4, a veces agrego el 21, por ejemplo, eso va en, en cada uno. Ha salido el 3, como ven, los sect el sector en sí está saliendo, yo tengo el 26, pero bueno, yo me mantengo ahí. <coughs> Hay muchas clases de, de sistemas abiertos. Tú puedes jugar como, como quieras. Y eso es lo bueno de los sistemas que puedes quitar, agregar. Yo en esta oportunidad quiero mostrarlo así. Vamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el próximo tiro, por estadística, tendría que salir. Así que lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Podríamos jugarlo plano. Ojo, podríamos jugar en un... Jugarlo plano, pero yo estoy casi seguro que va a salir, ¿vale? En la ruleta seguridad, eh, las palabras seguridad no existe, es un juego de azar. Hay gente que que busca o pide seguridad en la ruleta y no es así. Eh, como ustedes ven ahora, ha salido el 35, yo lo voy a mantener ahí. Ya ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. A veces el vándalo se alarga de 6 a 9 tiros. Es un tema de estadística. Siempre ocurre en la ruleta estas cosas. Y, y nada. Y quería mostrar un poquito cómo, cómo estoy. Cómo estoy tomando decisiones. <coughs> <coughs> Vamos a mantenerlo así, no vamos a progresionar porque eso sería un error. Ya hemos hecho una vez y lo mantenemos. Vamos a dejarlo así. Y cuando empiecen a salir, donde tengamos dos o tres repeticiones del sector, ya vamos a ir en ganancias. Recordad que acá había eh, 100.000 de saldo. ¿Vale? Ahí hemos dado. Todavía no estamos ganando porque teníamos 100.000 de saldo, pero recién ha salido, recién ha salido el 31, así que vamos a, vamos a ganar y a retirarnos, ¿vale? No se trata esto de seguir haciendo pruebas, porque al final, si tú te quedas, lo que te da la ruleta te lo quita, y, y bueno, hay gente en esta cuestión para todo y ese ese es el tema que no hay que no hay que quedarse, ¿vale? Vamos a seguir. A la primera ganancia nos vamos o cambiamos de sistema. Vamos a ver. Está repitiendo la zona se está ganando más en, en otros sectores de la ruleta, como puede ser cerca de la zona del tercio, que en la parte de arriba. En la parte de arriba sí se está dando lo que es el 3, el 35, por ejemplo. Este, son números que también se podrían agregar. Pero a mí no, no me interesa ahora mismo eso. Me interesa mantener esto para que veáis cómo, cómo, cómo da resultado. la zona del tercio como os digo está muy fuerte salió aquí como ustedes ven la zona del tercio es lo que está saliendo más ahora mismo este sistema sistema abierto eh, no está teniendo ganancias vale eh, como os digo cuando algo no funciona tenéis que cambiarlo vale y vamos a darle una oportunidad de un tiro más y lo dejamos y vamos a jugar otra cosa. Tenemos que saber cuándo uno debe parar. Si tu juego no se está dando, no puedes seguir eh, jugando a la contraria de la ruleta, porque de esa manera te quedas sin, sin la caja. Es increíble esta ruleta, como por lo general se está dando. Está dándose todos los números, pero tendría que ya detonar en estos sectores, porque ha detonado en las zonas del tercio vamos a darle 1 a ver qué pasa pero tendría que empezar a salir estos números más que nada por por la probabilidad y por lo que está ocurriendo vale <coughs> ahí como os digo salió el 34 vale 31 34 tendría que seguir saliendo vale eh, ahora se están dando las condiciones, vamos a seguir. Pero como os digo, en la ruleta puede pasar de todo, así que mucho cuidado. Podéis entrar a esta, a esta plataforma, tiene ruletas donde puedes practicar sin ningún problema. La zona del 4 está muy, está, como os digo, está muy, la ruleta muy certera en lo que ha tirado anteriormente. ¿Vale? Ahora yo acá, por ejemplo, no lo voy a hacer, pero podría agregar el 3, podría agregar el 35, podría agregar el 15, porque está tan fuerte, pero lo voy a mantener así. Para ver qué ocurre. Aparte, eh, es dinero ficticio, ¿ok? Podéis escribirme y os puedo estar pasando con detalles donde podéis jugar otra vez está muy certera la ruleta esta es una ruleta rng hay mucha gente que no le tiene confianza yo he ganado yo he ganado mucho en estas ruletas podéis ver varios vídeos en, en internet otra vez el 7 como ustedes ven, ahora mismo 16 en el paño está está fuerte. Lo vamos a mantener para que para que veáis cómo está cómo se está moviendo este y bueno no le tengáis miedo a esta clase de ruleta siempre y cuando estén en plataformas de juego con licencia, vale. esta, esta ruleta eh, están en varios en varios sitios vale este, claro que sí uno yo la verdad que tampoco es que ponga la mano en el fuego por los casinos pero os puedo contar mi experiencia mi experiencia es esa al, al jugar y, y salirse lo antes posible porque si te quedas ya eh, ya puedes perder sabes lo, lo ganado el 15 como, como os digo ahora mismo se pueden tomar otros números de 16 en el paño como es un sistema abierto lo podemos eh, se puede modificar podríamos agregarle dos números por ejemplo podríamos sacar y quitar yo en este caso en este caso no quitaría lo mantendría así Lo mantendría así. Podría agregar, como os digo, el 3 y el 35, que lo he dicho antes. Pero bueno, el 15 ha salido también. Quiero mantenerlo así. Zona del tercio, muy fuerte, como ustedes ven. Ustedes ven acá el 15 y, y bueno, está fuertísimo. La zona de... Ahora mismo la zona de, del tercio. Lo buscamos. Acá repetido. Acá repetido. Sí. Bueno. Hubiera sido ahora mismo... Mmm, no. Vamos a dejarlo plano. Podríamos haber agregado masa, pero vamos a dejarlo plano porque la zona del tercio se está repitiendo. Y si hubiéramos agregado masa, podríamos haber perdido la, la puesta. ¿Ok? Estas son cosas que tenéis que ver también en la ruleta. ¿Vale? Como veis... Eh, no ha repetido, pero la zona está muy. La ruleta, esta está muy, como se dice, eh, certera. Vale. Vamos a hacer una ligera modificación. Vamos a deshacer. Y vamos a agregar el 0, el 2, el 3, el 7, vamos a agregar. El 9, el 6 está acá. Vamos a. momentito. El 34, sí. El 34, sí. Vamos a ver. Lo vamos a arreglar. Vamos a arreglarlo acá. Acá podéis ver la ruleta imaginaria. Y. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a quitar el 14. No lo vamos a poner. Y después lo que vamos a hacer es... Es agregarle aquí. Aquí. Vamos a ver. No quiero pasarme los números tampoco. 4, 8, 9, 10... 14, 15, acá tenemos 16 números. Lo que pasa que acá, acá... hacer Acá me interesaría poner toda esta zona. Al final de cuentas lo que estamos haciendo es jugar a, a sectores. Tenemos prácticamente la mitad de la ruleta. Más de la mitad. Esto de aquí tendríamos que quitarlos y inclinarlos por, inclinarnos por, por sector. Al final de cuentas, eh, en el juego de la ruleta, todo lo mismo, ¿vale? El nombre que le pongas eh, da igual. Vale, acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a mantener estos 16. Que pudiéramos ponerle más, sí, pero ya sería demasiado. Por eso vamos a mantenerlo así. 16, 16 números. Y vamos a ver el historial. Y vamos a jugar con eso. Hemos quitado este sector, que estos serían también números de 16 en el paño. Todo esto, pero lo hemos quitado. Porque lo que vemos ahora mismo... Es que está saliendo más esta zona, la del 30 y. la del 34. Y está saliendo más el 15, el 35, toda esta zona. ¿Vale? Esto es lo bueno de tener un, un sistema abierto. Que puedes elegir tú los sectores que quieras. Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Tal vez esto ahora no funcione más dentro de unos tiros. Pero vamos a hacer la prueba. He mantenido los 16 números. Me he puesto eso como, como bueno, como, como meta. Y vamos a ver si jugamos plano, cómo sale. Por lo que está ocurriendo en el historial. Que no entendéis alguna cosa, podéis parar el vídeo, podéis ir para atrás y analizar. Analizar qué es lo que está pasando, ¿vale? Yo voy un poquito así rápido porque si no, no hacemos nada. Hemos agregado el 12 y lo hemos acertado. ¿Vale? Vamos a seguir. Planito. Vamos a ver qué, qué pasa. Yo, lo, yo los sistemas abiertos eh, los miro de esa forma. A veces agrego más fichas. Ahora vamos a ver ganancias porque 24... Vale. Ahora vamos a ver ganancias. Vamos a hacer un por dos y otro. De esta manera ya podríamos retirarnos con el acierto. Y si no, seguimos un poquito más. Esto es una apuesta al masa, con grandes posibilidades, por lo que está ocurriendo, por los números que hemos puesto grandes posibilidades de ya retirarnos con dinero vale o andar cerca ya del retiro 36 vale vamos a seguir un tiro 24 36 vale vamos allá como os digo juegos de azar jugar con dinero que, que no necesitéis esta ocasión quería mostrarle estas ruletas para practicar eh, dinero ficticio que te da la casa pero eso es lo bueno de, de poder estar ahí jugando con esto podemos seguir practicando y no tendremos problema bueno tenemos tendría que empezar a salir ya la apuesta es mucho más fuerte de 128 fichas Hay varios vídeos de sistemas... Cayó 9, este es de 16 en el paño, pero a recordar que hemos decidido quitar ese sector. ¿vale? Hemos quitado ese sector, lo podríamos... Pero como ustedes ven ahora, la, la parte esta que de sectores no está saliendo prácticamente. La última fue esta, el número 7, que es de 16 en el paño. El resto de números, este no, porque no es un número que lo considero de este sistema. Que, que vamos, que lo que os digo, eh, los números lo podéis elegir vosotros. Yo os muestro cómo funcionan los sectores. Me he quedado con un sector y estoy buscando ese sector. La caja se ha ido hacia abajo, pero bueno, este, jugando de esta manera no tenemos ese miedo de perder. Vale. Sigue la zona del tercio, como, como veis, fuertísima. La zona del tercio es lo que está dando más dinero ahora mismo. Y vamos a cambiarlo. Si ustedes veis en el historial, tenemos toda la zona del tercio fuerte. Así que vamos a poner 7 eh, vecinos. Y vamos a apuntar a. Y vamos a apuntar a aquí. Falta un número. Vamos a ponerle 25. 4. 16 números. Vale. Podemos, eh, podemos elegir un lado de la ruleta con 16 números o diferentes sectores. Vale. Yo lo estoy jugando en un solo lado ahora mismo. Pero esto eh, no hay una, una ley, ¿vale? De hacerlo de una de determinada manera. Por eso es un sistema abierto. Lo podemos modificar sin ningún problema. Ahora sí ha salido la zona del, de arriba. Ya hemos cambiado. No pasa nada. Vamos a seguir. Tenéis que ver también que la ruleta, a veces, por lo general, siempre hace lo mismo. En un sector se puede quedar un montón de veces. Ahora hemos cobrado. Y como hemos cobrado, después vamos a ir aumentando la. Hemos cobrado 72. Tenemos mucho sector, se está repitiendo. Vamos a multiplicarlo. Vamos a dejarlo con fichas más gordas. Ahora mismo en este tiro o en el siguiente podríamos pillarlo bien. Se está dando más la zona del tercio que la zona de arriba y nada al final de cuenta este sistema se basa en, en sectores, ¿vale? Seguimos, seguimos haciendo pruebas viendo qué es lo que está pasando. No os quedéis con un sistema fijo. Los sistemas fijos no os sirven. ¿Vale? Es cuestión de ir tomando decisiones. Por ejemplo acá lo que está haciendo la ruleta es quedarse en el sector. ¿Vale? Pero tenemos la zona del tercio fuertísima. Nos vamos a quedar planito. Vamos a quedarnos así. Si bien hemos duplicado. Para alcanzar este volumen de apuestas, no vamos a quedar así. Seguimos bajando, ¿vale? Esto es algo normal en la ruleta, lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de, de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Esta zona de arriba se está manteniendo, se está manteniendo. La zona del tercio salió mucho, sí, tiene que salir, ¿vale? Vamos bajando mucho, ¿vale? Vamos bajando, pero nos mantenemos. Recordar que esto es una ruleta demo. De esta manera podemos probar sin necesidad de, de perder dinero real, ¿vale? Ahora sí se ha dado. Ahora sí se ha dado. Hemos perdido mucho, podríamos aplicar una apuesta en masa, pero no vamos a, vamos a mantenernos así. La diferencia muchas veces es cuando sabemos, cuando sabemos que va a salir en el sector, es aplicar apuestas más fuertes, porque de esa manera podemos salir. Si hubiéramos aplicado masa, podríamos haber eh, subido muchísimo más. Ahora se ha mantenido acá, la ruleta está repitiendo, ¿vale? Y ahora sí, vamos a aplicar masa. Por 2, ahí, vamos a ver. 512 da puesta, solo una vez, y después vamos a ir viendo qué es lo que pasa, ¿vale? De esa manera, si se va a mantener posiblemente en el sector, ya recuperamos gran parte de la caja. Y bueno, después vamos, con, vamos viendo, vamos, podemos ir con fichas más, más chicas, ¿vale? <laughs> Como veis, nada hay seguro. Otra vez ha ido hacia arriba. Otra vez ha ido hacia arriba, pero no importa. Nos quedamos. Esto lo bueno de poder eh, practicar una ruleta gratis. Es que no nos hace daño. El saldo. ¿Vale? Podemos jugar tranquilamente. Sigue la zona de arriba. Fuertísima. Ahora está cambiando como la tendencia. Pero no importa. Vamos a seguir. Como veis. La tendencia ahora un poquito en estos tiros está más arriba. Pero recordar que la zona del tercio ha dado mucho de sí. Así que... Que bueno... Seguimos. Hay varias ruletas de estas diferentes. Esta es una de ellas, una, una que está bastante bien. Como veis, arriba está que, que detona, ¿vale? Cuatro veces la zona de arriba, ¿vale? Nos quedamos porque tendría que caer la zona del tercio. Y como tendría que caer, vamos a aplicar el doble. Una apuesta de 1000. Tenemos caja. Y, y no fijéis en la progresión que hago. Fijaos en las tendencias, en lo que voy a hacer. Alguno dirá, uy, no, esto de andar con la así apretando. Ahí va, eso es lo que yo buscaba. Mire, ya ha subido casi a esto. ¿Qué pasa ahora? Eh, acá, mira la tendencia. Toda la parte de arriba de la zona del cero y tirando un poquito para el 14 ha salido cuatro veces. Eh, ahora mismo yo optaría por una repetición y ya nos iríamos arriesgaríamos solo un tiro porque de esta manera no estamos tanto en, en la ruleta y ganamos y de esa manera ganaríamos esto pasaríamos los 100 ya se consideraría una una sesión ganada en caso de acierto vale luego podríamos ir bajar fichas o retirarnos pero yo creo que la solución sería yo creo que retirarnos vale vamos a ver qué pasa Nada, no se ha dado. La zona de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos a buscar... Porque sí, hay que cambiar. Hay que cambiar porque se ha dado el 26, se ha dado el 14, se ha dado el, el 4. Venga. 4, 8... Hay 17 números. Vamos a quitarle... Ahora sí. Y vamos a agregarle... Vamos a agregarle... Ha salido el 28. Vamos a agregarle el 18. Ahí está. Vamos a multiplicar. 128. Vamos a ponerle de 1000. Mil. Ahí está. Lo mismo ahora con tres tiros. Ya salimos. Eh, con la caja que tenemos de 100.000. Esto es una tontería perderlo. Va aparte. Es, son pruebas. ¿Vale? Ha salido el 20. Bueno, seguimos. Vamos allá. La apuesta es más fuerte, pero de esta manera eh, uno va viendo qué es lo que está pasando. Y alguno dirá, uy, sí, mucha progresión, este, pero bueno, tenemos el 7, ahí se lo hemos agarrado y nos vamos a mantener unos tiritos más. Ahora mismo la zona de arriba está muy fuerte: 7, el, el 20. Vamos a ver qué ha hecho, ha caído. El 20 acá, ha caído el 7, así que va a caer acá, en esta zona. Ok, miren lo que voy a hacer: 2000, porque estoy prácticamente seguro que va a caer arriba, y esto es lo que tenemos que ver en la ruleta. No creo que vaya a la zona del 0, la zona de 0 se ha enfriado y caerá en la zona del 0. Perfecto, eso es lo que os decía, vale. Ya está. Como ustedes ven, la sesión yo la puedo dar por ganada porque he, de 96.000 he subido a 100.000 y me quedo con 57. Se puede considerar una sesión ganada. Pero si queréis ver un poquito más de dinero, repetiríamos un número más, un tiro más, porque de esa manera ya saldríamos. Ya, ya hemos ganado, ¿vale? Pero vamos a hacer la prueba a ver qué es lo que pasa. Sigo con una apuesta fuerte de 2000, la caja me lo permite, y porque la zona del 0 se ha calentado. Hemos hecho varios cambios de sector, pero se ha calentado. Ahí no la hemos agarrado. 24. Vamos a mantenernos a ver qué pasa. Ahí. Esto lo bueno que, que al tener dinero demo podemos hacer esta clase de pruebas. Y yo creo que ahí mismo podríamos acertar. Sí, perfecto. Sabía. Es que la zona de arriba está muy, está muy potente. Ahora sí tenemos una ganancia considerable. Pero yo me arriesgaría a hacer un tiro más y nos saldríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las condiciones lo dicen. La zona de arriba está muy fuerte y en la ruleta cuando se da algo se sigue dando. Y, y podéis ver jugadores que apuestan a la inversa buscando números eh, atrasados y todo el tema y ahí es cuando se pierde. Ahora sí, ya está. Ahora sí, yo doy la sesión por finalizada. Empezamos con 100.000 y hemos terminado con 3.057 eh, fichas, ¿vale? Dinero que no es real, pero esta, esto es bueno para verlo, ¿ok? ¿Cómo se mueve el sector? Primeramente la zona del... Empecé jugando 16 números en el paño por sectores, empecé desde el 6 y bueno, eran por sectores, por ejemplo acá. El, 20, el 21, el 4 salía mucho, estaba muy, la, la, estaba muy acertada en llegar a los sectores, ¿no? Este, alguno dirá, bueno, esta ruleta te puede engañar, te puede... No, yo no creo. Una ruleta de números aleatorio, este, como veis yo iba perdiendo. Y, y alguno dirá, no, esa ruleta lo que te dan son ganancias nada más, ¿no? Ustedes veis que eh, han mirado que de 100.000 me he ido a 96.000. Fichas. Y, y esto yo creo que, que no, no hay truco en ello, ¿vale? Es como te plantees el juego y lo que decidas. Que busqué yo primero varias partes del sector. Por ejemplo, desde el 14 hasta el 28. Dejé libre el 12, el 35, el 3. Después tenía puesto estos de aquí. Los que estaban libres eran todos estos, el 21. Estos 4... Números más estos tres números. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Eh, cuando empiezan a salir números pegaditos, tenemos que mover el sector. No podemos decir, ah, no, vamos a jugar estos 16 números. No. Podemos jugar los 16 números o los 12 o los 9 o lo que queráis. Este es un sistema abierto que podéis modificarlo. Y, y de esta manera yo me di cuenta cómo funcionaban las, las FR. Eh, sin más detalles es eso es eso es buscar sectores y buscar lo que está ocurriendo teníamos luego el sector del podríamos haber salido antes con el sector del, del tercio y yo me emperré en seguir aquí pero bueno los huecos que había me hacían perder vale y yo he visto varios jugadores que juegan no saben jugar dejan números eh, entre medio este es un sistema, por ejemplo, que, que yo ahora mismo estaba viendo que tenía fallo. Lo, la, la, el planteamiento de juego que tenía estaba mal. Por eso lo que yo hice fue buscar por, por todo el sector. ¿vale? Este, y un, poquillo, un poquito es eso lo que, lo que os cuento. Podéis tapar toda la ruleta. Podéis dejar dos o tres números. Y lo mismo salen esos dos o tres números como en este caso. Pero no quiere decir que la ruleta está amañada. Es simplemente que se está dando en esa zona. Este, cuando se está dando en esa zona, como ustedes ven acá, tenemos en la zona del 28, el 7, acá el 28, el 28, el 18, la misma zona. Luego la zona del tercio, el 5, tenemos el 24 por acá, que lo vi por acá. Y bueno, hay que hacer lo que, lo que dicta y lo que está haciendo la ruleta. Jugar a la inversa. Es una tontería. Este, de ahí. En el juego podéis hacer lo que quiera. Quitar, poner, duplicar. Que nadie te que diga. Que nadie te diga cómo, cómo plantear tu juego. Porque solo tú conoces lo que tienes en tu cabeza. ¿Vale? Este, si tú estás viendo que, que se va a dar de nuevo el sector, como en este caso, repites la apuesta. Y en esta zona, ¿ves? En esta zona se dio cinco veces. Puede seguir saliendo. Yo ahora he decidido no jugar más. Pero vamos a ponerle aquí para que le echéis un vistazo. Yo creo que ahora... Vamos a... Acá está. Lo vamos a poner acá en negro. Yo creo que ahora mismo... Yo he, he eh, he, me he planteado ya dejarlo. Para mí... 3057 fichas. Muchísimo. Yo no juego más. Pero... Os voy a mostrar que posiblemente se repita el sector. Ahora veréis. Teníamos la parte de arriba, ¿no? Sí, bueno, he puesto acá la placa y le voy a dar. Vais, vais a ver cómo, cómo repite o no, ¿ok? Pero yo, como ya he decidido, las emociones no me han afectado, he decidido salir porque me considero que es, son muchas fichas y ya está. Fue una decisión acertada. Ustedes ve que eh, han visto que ha salido la zona de abajo. La zona del tercio. Yo me arriesgué con el 19, cobré y me fui. Y ahora esa apuesta no la he perdido. Pero vamos a, a seguir uno más, un tiro más para que veáis. Posiblemente ahora empiece a salir la zona del tercio. Porque la ruleta está haciendo lo mismo. ¿Vale? Esto es lo bueno que podéis ir, ir viendo cosas. Como os digo, sigue saliendo la parte de abajo. ¿okay? Pues nada, muchachos, no quiero hacer el vídeo más largo. Uy, que disparate, 46 minutos. Pero bueno, algunos jugadores me han pedido que hable en los vídeos. Bueno, esto es un sistema abierto. Os dejaré los links abajo para que echéis un vistazo cómo tomo diferentes decisiones sobre seis cenas sobre calles sobre varios sistemas que hay ahí vale y pues nada cuando tenga más tiempo iré haciendo cositas y, y iré subiendo venga eh, un saludo para todos hasta luego